maltrates a los negros. Yo soy partidario de las ideas de ustedes, los curas. Al peón hay que alimentarlo bien para que rinda. Hay que educarlo y hay que hacerlo cristiano. Ahora se nos pueden ir. Son ideas muy humanitarias, pero ¿qué pasa con la disciplina? Los negros escapan, forman palenques, se van de cimarrones. ¿Y quién trabaja estas fincas? ¿Quién los hace producir? Arroz, opio, ficha. Arroz, opio, ficha. Ajú, ají, ajón, apón, achoy, amán, ajá, ayán, Napoleón, chumburay. A ver, te lo aseguran bien. ¿Y lo que he gastado en ellos? ¿Y lo que ha gastado la familia? Hace 2 años se dictó el decreto de manumisión dando libertad a los negros. Y estos chinos que tienen la hacienda son pocos y viejos. ¡Ingleses de mierda! A ver, señor González. Tenemos 26 negros, casi todos cuarterolos, alojados en el galpón de la parte de atrás. Se están repartiendo 500 gramos de sangre por cabeza. Están trabajando en el corte y quema y solo se nos ha enfermado uno en los últimos meses. Pero siguen protestando por sus mujeres. En el galpón de chinos hay más problemas. De los 20 que nos quedan, andan cimarroneando como la mitad. Y estos chinos no quieren producir, señor. Si los hiciéramos trabajar menos, durarían más, pero estamos atrasados en el corte. Que dupliquen el corte por semana y que trabajen de sol a sol. Están viejos, no resistirían. Pero producirán más en menos tiempo. Más opio. Y si no hay en el estanquillo, denles coca. La calle, como siempre, con su mundo. Detrás de aquella la casa donde yo nací. Vuelvo a vivir con mi niñez. Recuerdos que me invaden la memoria. Me dicen que era lindo el puente y la Alameda. Me dicen que todo pasado fue mejor. Quiero pensar, reflexionar, para encontrar
la razón a esta mentira. Los gremios, antes que sociedades de auxilios mutuos, deben ser frentes de resistencia y economía. Oficinas de colocación y centros de ilustración social. No solo es de vital importancia que entre todos los gremios exista una íntima conexión formando federaciones, sino que además necesitamos de un vínculo estrecho que es el solidarismo, formado por un cuerpo laborioso y competente que lleve a la práctica las aspiraciones latentes y justas de nuestra clase desvalida. Don Vicente. ¿Don Vicente? Sí. Soy yo, vengo de Iquique, de Santa María. Unos amigos pasaron por aquí antes y comunicaron mi llegada. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Claro, claro! Bienvenido. Bienvenido, compañero y hermano. Yo no soy salitrero. Soy panadero. Pero como desocupado tuve que engancharme de calichero. Ahora vengo de Arequipa, en donde se están formando gremios de artesanos. ¿Y en el extranjero? Se lucha. Se lucha. En los Estados Unidos, por ejemplo, los radicales han formado un sólido bloque. Y todos ellos son compañeros inmigrantes. En México, España, son cada día más verdaderos los deseos por conocer las luchas sociales. La toma del poder en Rusia ha generado entusiasmo. Y las ideas socialistas de Europa son cada vez más firmes. Cuéntame sobre la terrible masacre en Santa María de Iquique. Los salitreros no todos eran chilenos. Habíamos peruanos, bolivianos. Al cabo de un tiempo y luego que el general Silva Renán había ocupado la plaza, se aparecieron los cónsules de Perú y Bolivia. Nos dijeron que el asunto no era nuestro, que teníamos que retirarnos. Entonces, se creó la confrontación. Nos dijeron que debíamos irnos. ¿Vives en callejón, corralón, principal o puerta de calle? Ahí está puesto en mi libreta. Sí, ya sé que está en tu libreta. Todos son igualitos. Tú siempre serás un renegado, un cholo. Porque todos son así, hambreados y no tienen nada que perder. En cambio, la gente que tiene algo, esa es gente decente. Es otra cosa. ¿Me estás escuchando? No, ¿qué me vas a escuchar si eres una bestia? Quiero que mis últimas palabras sean para mi gremio, si en algo pueden servir. Y perdóname, querida hija, pues tendrían que ser para ti. Que se sepa. Sí, que se sepa que si muero es en algún rincón de mi patria. Pero no por ser nacionalista, sino para que se sepa que a esta tierra la amó un internacionalista. Que lleve en mi cajón a los acordes de una música, pero que no se llore.
que se cante, que cuando lleguen al panteón incineren mi cadáver, para que no me pase como a la Eterbina, y que a los acordes de un vals tiren mis cenizas al viento, pues éstas servirán para que un día crezcan las flores, la vida, el amor, en un nuevo amanecer andino de negros, chinos, cholos, blancos. Por eso, para ganar la batalla final, aunque nos derroten, estaremos siempre firmes. Derrotados, pero siempre firmes. Derrotados, pero siempre firmes.